Nuestros egresados responden a la necesidad del país, garantizando el ejercicio profesional autónomo y favoreciendo el desarrollo personal. Los resultados de este factor determinan el impacto de nuestros egresados en el medio social, laboral, gremial y académico, respondiendo a las necesidades del entorno nacional e internacional. Nuestro programa desde su creación ha registrado 1.477 egresados. En la ventana del 2017 al 2022 hay un registro de 963 graduados. En la encuesta institucional realizada el 2022 a los egresados, el 70% de ellos reportó estar satisfecho con la comunicación que recibe y el portafolio de servicios, destacando la oferta laboral y educativa. Actualmente, 27 de nuestros egresados se encuentran trabajando en el exterior, destacando a Estados Unidos como el país con mayor concentración. Todos ellos cumplen con los requisitos legales para ejercer la profesión y, adicional, muchos de ellos han logrado vincularse y acreditarse por la ASHA, que es la Asociación Americana de Patólogos de Habla y de Lenguaje. El programa, junto con Educación Continuada, realizó una apuesta en la ampliación de oferta académica a partir de la creación del Diplomado en Neuropsicología de los Trastornos del Lenguaje y el Aprendizaje en la modalidad virtual y presencial, con 4 cortes, además de cursos cortos de actualización en técnicas de evaluación e intervención de la disfagia oral-faríngea y alteraciones cognitivos-comunicativas en el adulto con daño cerebral adquirido. Se destaca la celebración de los 50 años del programa de rehabilitación en la Universidad del Rosario, con el segundo encuentro de egresados de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, el Simposio Internacional de Envejecimiento y Longevidad en el 2019. Desde este año, anualmente se realizan jornadas de actualización dirigidas a la comunidad rosarista y externos como una apuesta para la divulgación del conocimiento científico. De los 17 programas de fonoaudiología en el país, el mayor número de asociados a la Asociación Colombiana de Fonoaudiología entre 2017 y 2022 han sido rosaristas, con un total de 198 asociados. Adicional a esto, hemos contado con 129 egresados que han pertenecido al Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos. Según la encuesta de talento humano del Ministerio de Salud y Protección Social en 2017, el 95% de nuestros egresados consideran que la calidad de la formación es excelente y sus conocimientos dentro del desempeño laboral cumplen con un 90% de satisfacción. Nuestros egresados continúan participando de eventos académicos de divulgación científica, nacionales como internacionales. Además, han ganado premios y reconocimientos en la modalidad de póster, artículo científico y publicación de cuentos infantiles. Los empleadores reconocen la Universidad del Rosario como un referente de fonoaudiólogos en Colombia, exaltando su formación en competencias básicas para el trabajo, sentido ético, trabajo interprofesional y liderazgo unidas a la transmisión de conocimientos y desarrollo de investigaciones. Se destaca a los fonoaudiólogos rosaristas el uso de tecnologías para la telemedicina y telepráctica, con el fin de asegurar intervenciones eficaces para sus pacientes durante y después de la pandemia. Los resultados de este factor demuestran el impacto de nuestros egresados en el medio social, laboral, gremial y académico, respondiendo así a las necesidades del entorno nacional e internacional.